compañeritos de segundo grado, ¿cómo están? Yo feliz de que hoy tenemos a Celso Duarte y el Arpa Popular. Pero como saben, primero vamos a tener clases. Y esa clase, la primera va a ser de ritmo, que nos la va a presentar nuestra maestra Gaby. Gracias, Rodrigo. Para la clase de hoy de ritmo, vamos a necesitar 4 hojas de papel de colores. Gracias. También vamos a necesitar un voluntario. ¡Tarán! ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Gaby? ¡Qué gusto de verte! Igualmente, oye. Por favor, te invito a sentarte. Claro. Yo ya tengo mis hojas de papel de colores así. Mira, quita ese bote. Ah, ok. Pues me invitaste a sentarme aquí. Vas a quedar todo gigante. ¿En tu super tambor? Ahora Muy bien. Fíjate, voy a hacer unos movimientos y tú me sigues. ¿Sale? Vale. Mira. ¿Eso? Súper bien. Ahora vamos a escuchar un poco de música y vamos a ir al ritmo, ¿ok? Venga, intentemos. Muy bien. ¡Música! Cruzadas. Muy bien. Muchas gracias. Oye, qué divertido es esto. Es Me encanta. Es súper divertido y se va a poner un poquito más divertido porque lo vamos a hacer más rápido. ¿Va? ¿Crees poder hacerlo? No sé, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Música, por favor. Estuvo muy difícil. Para mí. Bueno, ahora, no, claro que puedes hacerlo súper bien. Sígueme, ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? ¿Más rápido? ¿Te da nervios? Un poquito, pero sí quiero. Muy bien, vamos. ¡Música! ¡Uy, qué rápido! Entonces, nos vemos en la siguiente clase de ritmo. Y ahí les va Rodrigo. ¡Hola, Celso! Rodrigo, ¿cómo estás? Uy, aquí encantado de escucharte. ¡Qué bonito tocaste! ¿Cómo se llama tu pieza esa que tocaste? Oh, muchas gracias. Este tema se llama Cascada, ¿ajá?, que a través de la vibración de las cuerdas trata de imitar la caída de una catarata, de una cascada, del autor Digno García. Eran como gotitas de agua y de repente ¡fum! Era maravilloso. Bueno, ahora explícanos cómo funciona el arpa. Bueno, el arpa funciona por medio de la vibración de cuerdas, ¿no? Uh-huh. En principio tenemos cuerdas más largas que producen sonidos más graves. Por ejemplo, voy a tocar los sonidos graves. A través de esta vibración con la caja acústica, pues vibra y produce este sonido grave. Más para acá tenemos el sonido agudo, que es con una distancia más corta de cuerdas, la vibración es más rápida y produce un sonido agudo. Está maravilloso. Vamos a la siguiente clase, que es la clase de entonación. ¿Nos acompañas? Por supuesto, vamos. Bienvenidos, es hora de cantar. Así
Bienvenidos a la clase de entonación. Yo soy la maestra Verónica y el día de hoy aprenderemos cómo colocar nuestro cuerpo de manera correcta para cantar. Para ello, es necesario que coloques tu cuerpo de la siguiente manera. Anita, ¿me ayudas? Gracias. Debes estar de pie, con los pies ligeramente separados, los hombros relajados, la mirada al frente y con una distancia entre tu barbilla y tu pecho donde puedas colocar una letra C. ¿Ya la tienes? ¡Excelente! Ahora jugaremos con un ejercicio donde yo diré la expresión no canto y sí canto e imitarás la postura que haga la maestra Anita. ¿Listos? ¡A jugar! No canto. Sí canto. No canto. Sí canto. ¡Excelente! Ahora cantemos con esa postura correcta los tres grados de fonomimia que vimos la clase anterior. ¿Los recuerdas? Un, dos, tres y... Yo de fi, fi de yo. Hazlos conmigo. Un, dos, tres y... Yo de fi, fi de yo. ¡Bien! Ahora que ya los recordamos, les daremos una duración de dos tiempos a cada grado para leer un ejercicio. ¡Lo harás muy bien! ¿Listos? ¡Síguelo conmigo! Yo de fi de fi de yo. Más. Yo de fi de fi de yo de yo. ¡Felicidades! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Oh! Celso, qué importante es la posición tanto para el canto y también para tocar un instrumento, ¿verdad? Así es, Rodrigo, es importantísimo. ¿Qué le pasa a este arpa? ¿Que no encontraste cuerdas de todo el mismo color? ¿O es por alguna razón que tiene diferentes colores? Bueno, básicamente es un sistema visual para que encontremos las notas y los colores son el rojo y el azul, donde podemos ver que se repite en cada determinado tramo del instrumento. Ah, es como una guía. Es una guía visual. Con razón, digo, ¿por qué tocará tan bien? Pues es por esa facilidad. Y también dinos, yo he visto que hay diferentes tipos de arpas. ¿Cuántos tipos de arpas hay o qué tipos de arpas hay? Bueno, las arpas son una gran familia. Hay arpas folclóricas pues pequeñas y arpas clásicas de concierto que casi llegan a 2 metros de altura. Sí, 48 cuerdas, sí. Un sistema muy complejo. Básicamente, las arpas folclóricas podrían afinarse como lo que sería las teclas blancas de un piano. Uh-huh. Y lo que es un arpa de concierto, tenemos tanto las teclas blancas como las negras, que permiten, obviamente, incluirla en las orquestas y así poder hacer repertorio universal. Ah, uh-huh. Pues qué padre. Pues, ¿sabes qué? Ya me cansé de tanta clase. Yo me voy con Alfonso, que nos tiene preparado siempre un sketch musical. Thank you.
¿Ya vieron, jovencitos, por qué razón hay que seguir las instrucciones de los carteles? Pero qué bonito instrumento, ¿verdad? Se enamoró, le pudo. Pero bueno, nos vamos a nuestra clase de lectoescritura, que a ver qué nos tienen preparados Nidia y Osvaldo. ¿Qué tal, niñas y niños? En la clase anterior aprendimos dos juegos. El primero sobre los sonidos grave y agudo, y el segundo sobre las notas de nuestro cuerpo. Hoy vamos a crear un pentagrama para jugar juntos desde casa. Les mostraremos dos maneras de hacerlo. Una como un tapete y la otra en el piso. Necesitamos una cinta de aislar de colores. Puede ser negro también. Vamos a utilizar un tapete blanco o un foamy, una regla o flexómetro y un lápiz. ¿Están listos? ¡Comencemos! El pentagrama son cinco líneas que nos ayudan a escribir notas musicales. El espacio entre ellas debe ser el mismo. Les recomiendo que el espacio entre cada línea que vamos a construir sea del tamaño de su pie. Lo marcamos con ayuda de un lápiz. Primero vamos a hacerlo sobre el foamy. Marcamos puntitos en cada extremo. Ahí vamos a unir esos puntitos con la cinta de aislar. Ya que tenemos los puntitos de nuestro pentagrama, vamos a unirlos con la cinta de aislar. No la estiren mucho porque es elástica y puede doblar el tapete. Vamos a hacer la primera línea. Estiramos lo suficientemente para que a la hora de pegarse no se haga más pequeña. La pegamos. Cortamos los extremos y los pegamos por detrás. Hacemos la segunda línea. Recuerden siempre tomar la distancia con ayuda de una regla para que queden exactamente igual. El mismo procedimiento, estiramos lo suficiente, cortamos por los extremos y pegamos por la parte de atrás del foamy. Y así sucesivamente hasta hacer las cinco líneas del pentagrama. Tenemos listo nuestro pentagrama. ¡Wow! La segunda opción es hacer las líneas del pentagrama sobre el piso. Busquen un lugar en casa donde haya espacio suficiente para hacerlo. Primero limpiamos con un trapo la superficie para que las líneas nos duren pegadas más tiempo. Marcamos los puntos en cada extremo como lo hicimos en el tapete. Puede ser tan largo como sea posible. Va a depender de su espacio en casa. Yo lo hice de 1 metro de largo y lo podría cerrar sobre los extremos para que no se despegue tan fácilmente. Pidan ayuda a sus hermanos o papás. Es una actividad muy divertida. ¡Genial! Ya tenemos nuestro pentagrama. Vamos a jugar. Para eso, vamos a conocer las líneas del pentagrama y Osvaldo nos va a ayudar tocando una canción. Música, Osvaldo. 3, 4. Mi mo es, esta es sol, sirena, remo y fantástico, los nombres de las líneas son. Muy bien. Salten sobre las líneas recordando sus nombres. En la siguiente clase seguiremos jugando con ellas. Hasta la próxima. ¡Ay, pero mi pentagrama no tiene colores, así como tus cuerdas! Pero sí tiene las notas musicales. Ayúdame, Celso. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Qué padre! Ya me sé las notas musicales. Y ahora, a ver, David,
¿Qué curiosidad musical nos tienes para hoy? Hola a todos, sean bienvenidos. Yo soy David. ¿Puedes adivinar el tema de hoy? Hoy aprenderemos acerca de la música popular mexicana. La música popular en México es rica en variedad de géneros, desde un son jarocho, el mariachi, las polcas, la banda, las baladas, la clásica, el jazz, el danzón, el pop, el rock, el reggaetón, en fin, miles de ritmos. En todo México tenemos una gran variedad de sonidos y canciones, muchos de los cuales ni siquiera conocemos, pero hay otros que, aunque estemos al otro lado del mundo, nos hacen sentir bien mexicanos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Sabías que esta canción de cumpleaños es una reliquia de la música popular mexicana? ¡Sí! Solo se canta en México y unos pocos países de Latinoamérica. ¿A que eso no lo sabías? Pues la música también nos da identidad y nos ayuda a expresarnos. Tenemos música para reír, para festejar, para cantar, para bailar rápidamente, para bailar lento. Ya me dieron ganas de bailar. ¿Qué te parece si me muestras tus mejores pasos de baile al ritmo de una música bien movida? ¡Wow! ¡Qué buenos pasos, eh! Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho de la música popular mexicana. Yo soy David y nos vemos para la próxima. ¿Sabías que a mí me encanta tocar el arpa en diferentes estilos de música tradicional mexicana? Por ejemplo, los sones de Tixtla, los sones de arpa grande en Michoacán, la música en Chiapas de los Otziles, Otzales, los bolonchones en el norte, la música del noreste, noroeste. También tenemos la música huasteca. Y, por supuesto, pues hay una danza que me gustaría que tocáramos juntos, con tu chelo y el arpa, que es la danza de la Xochipitzahuac, significa flor menudita, y es una danza ritual, así que es de un tiempo pues, lento, ceremonial. Y hay una versión también en Veracruz que es la indita, que es un poco más sonera, más ágil. ¿Por qué no la tocamos? Uy, me encantaría. Qué rico es este país, ¿verdad? Maravilloso. En cuestión de la cantidad de músicas distintas que hay.
Pues por nuestra parte es todo en Celso Duarte y el arpa popular de segundo grado. Les dejamos con educación socioemocional. Pero antes vamos a movernos. Y ya saben, la semana que viene más, pero no mejor porque es imposible. Aquí en Aprende Música en Casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Asimismo, escucha la música en tu lengua materna. Y recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar un poco de brazo. Vamos a utilizar como implemento una botella de agua. En tu defecto, si no tienes la botella, podemos ocupar libros o podemos ocupar alguna bolsa. Vamos a tomar la botella con la tapa hacia arriba y vamos a ponerla por atrás de la cabeza. Vamos a estirar los brazos y bajamos. Muy bien. Que los codos no se abran. Mantenemos los codos cerrados. Subimos y bajamos. Muy bien, Paul. Perfecto. Vamos a mantener la respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo cuando subo. Exhalo cuando bajo. Bien, vamos a comenzar llevando la botella por atrás de la cabeza y vamos a estirarlo y flexionando. Muy bien, vamos a repetir ese ejercicio durante 15 veces, 15 repeticiones, manteniendo una respiración constante. Inhalo, exhalo, que la espalda y el pecho no se vayan ni hacia adelante ni hacia atrás, no arqueamos la columna y las piernas separadas. Muy bien, tres más. Una más. Y damos pausa. Bien, vamos a mover los brazos. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar dos botellas. Vamos a hacer elevación de brazo a la altura de los hombros a 90 grados. ¿Listo? Te voy a enseñar cómo es. Vamos a mantener los hombros y levantamos y bajamos. ¿Listo? Muy bien ahí. Entonces, levantamos y bajamos, levantamos y bajamos. Se va a mantener todo el tiempo un ángulo de 90 grados entre nuestro brazo y nuestro cuerpo. Nuestros pies ligeramente separados para tener una posición cómoda. Y nuestra respiración, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Perfecto, muy bien, Paul. Bien, comenzamos. Vamos a hacer una elevación lateral de brazos y vamos a regresar a la posición inicial. Lo vamos a repetir durante 10 veces. Manteniendo una respiración constante, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. El compás ligeramente abierto. Perfecto, inhala, exhala, muy bien. Y la espalda derecha. Una más y tiempo. Vamos a mover los brazos. Exacto, muy bien. Hombros hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, relajamos y comenzamos nuevamente. Perfecto. Muy bien, Paul. Arriba, abajo. Inhala, exhala. Y después de cada pausa, activa tu mente. Puedes contactarnos por si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.sep.gov.mx.